Kaixo, Unai, Mikel, Andoni, eta ni neu, Maitane, dagu Birzi Plastikara. Hemen gaude, Enkarterrin, eta ba, urte bat aramagu proiektu hau garatzen. Jadanik, hasteko gaude. Birzi Plastik nace desde la necesidad de dar una respuesta a todo el problema ecológico que tenemos en el mundo del plástico. Actualmente, y tras analizar dicho problema, vemos que en el residuo urbano se lleva trabajando muchos años, pero en el ámbito industrial no hay prácticamente nadie, o ni siquiera nadie, que esté trabajando en ello. Nuestro equipo está capacitado para poder dar una respuesta en ese ámbito y llevamos años trabajando en dicho ámbito. El objetivo de Birzi Plastik no es únicamente tratar residuos industriales plásticos, sino además darles una vida dentro de la economía circular, haciendo que esos productos sean válidos, aptos, ¿vale?, y de alta calidad. Para ello, lo que hacemos es aportar un gran conocimiento sobre el producto, haciendo que éste tenga una utilidad suficiente. Cabe destacar que Birzi Plastik no es comprar 4, 5 o 6 máquinas. Birzi Plastik está más allá de eso. Hemos desarrollado un trabajo en el que hemos investigado qué es lo que se hace actualmente. Actualmente se está trabajando sobre el residuo urbano y se estaba trabajando muy bien, pero en el residuo industrial no se está haciendo un trabajo suficiente, digamos. Entonces lo que hemos decidido es ver qué es lo que consume la industria y qué es lo que la industria deja como elemento residual. Entre los dos elementos hemos buscado un binomio en el que nosotros buscamos y encontramos cuál es nuestro proceso. Para ello hemos desarrollado diferentes procesos con diferente maquinaria, los cuales están todos ellos obviamente certificados, que son lo que hacen diferente a Birzi Plastik. Birzi Plastik no son 4 máquinas comerciales, Birzi Plastik son procesos independientes desarrollados de manera individual, mezclando diferentes tecnologías y haciendo una amalgama de un producto final muy potente. Eta prozesua oso oso importantia da, baina kokapena ere importantia da. Gu Enkarterritako semea gara, aspaldi dakigu gure eskualdeak izan ditun gabeziak, bai enpresa arloan, bai lan arloan, bai ikasketa maila incluso horren inguruan, eta gu pentsatzen dugu horren inguruko jarraikia, esatia Birzi Plastik izan behar dagoela Enkarterritako aktibo bat, bai formakuntzan, bai lan arloan, eta bai gure enpresa ereduak pentsatzen dugulako pertsonak jarri baritxula erdigunean, pentsatzen dugulako gure jendearik gabe ez dagoela ezer, ez enpresarik, ez etorkizunik, ez Enkarterrik. Orduan hor kokatu behar dugu gure burua eta gure eskualderako puntal bat izan bigara aurrera ateateko. Bueno, hemos entrado en el programa Urrats Bat de la mano de Virginia Martín, que es la persona de Salesianos de Usto, donde yo estudié un ciclo formativo de desarrollo de proyectos mecánicos y bueno, pues eso, que estamos encantados de haber ganado el concurso, nos hemos presentado y agradecidos a Salesianos de Usto pues por bueno, toda la formación y el apoyo que nos han dado durante este proceso. Nada, pues agradecer de parte de Birzi Plastik pues, bueno, a todas las instituciones y en este caso pues, a toda la gente que nos ha apoyado realmente para llegar al proyecto en el que estamos actualmente, tanto Andoni, Maitane, Mikel y yo. Muchísimas gracias. Es que ricasco. Es que ricasco.